Ok, bueno, estuve moviéndome un rato por aquí y de repente me encontré a una vieja del Vox Populi, entonces. There's been some concern about the nature of the work we do here at Fink Manufacturing. Why, some say they're uncomfortable with the purported harm and suffering our research brings. But friends, let me pose a simple question. Is there anything you would not do to guarantee the health and safety of your loved ones? My interest is the future health of your children. An ounce of prevention is worth a pound of cure. Piece of shit's locked. Great. Well. Oh, tranquilizer is full. Bueno, yo me encargaré de eso. Tribal locations of sea slugs. Justo en el medio del océano Atlántico. ¿Dónde? Sucede dónde está Rapture, más bien. ¿Aquí había llegado? No, ¿verdad? Ah, no, sí. Bueno. Let's see. Columbia. Oh, miren, está flotando. It's nice. Okay, mucha información sobre Tsuchong y todo eso. Okay, pensé que iba a decir algo más interesante. Ay, güey. Ah, perdón. Gracias. Era pendeja. Alright, ¿recuerdan lo que había dicho Fink? Una puerta al pie de una de sus estatuas. 8. 3. 1. 7. Yeah, boy. Iron Sights Mod. Habilidad. Para recuperar Eve. Alright. Y algo de Eve también. Ah. Oh. Pensé que iba a haber más cosas aquí. ¿No salieron nuevos enemigos? No. Alright, that's good. Uy, chingados, abro la puerta que estaba ahí. Oh. Through a vent. Oh, ¿y dónde chingados hay una de esas? Parece que allá arriba. ¿Será esta? De hecho, probablemente sí. Handyman operating wing. Aquí es donde ya entré. Ay. Entonces, vamos a ver. La mano derecha de Elizabeth estaba agarrándose de absolutamente nada. Ah, Firia Games. You silly bitches. ¿Por qué tenía un zapato de mujer? Lockpicks. Ya no me ha salido nada para utilizar lockpicks. Salvo que cuentes las torretas. Oh, as I was saying. Ok. Easy, boys. Y ahí está un otro noisemaker. That's quite nice.
Okay. Acá. Yep. La torreta. Yep. Yes. Okay. ¡Oh, ya! Vidrios rotos. Oh, vean. Seems like Fink and Suchong were sharing their research. Like the Lutessas. Cross-reality collaboration. Colaboración a través de las dimensiones. ¿Esto les parece conocido? Por eso, Songbird se parece tanto a un Big Daddy. Porque Fink sacó la idea de los Big Daddies. Todo flaco el güey. Oh, pero ¿qué es eso? Oh, esto es cierto. Más información sobre todo. You ready for to get your mind blown? It all makes a kind of sense. The little sisters and the big daddies. Songbird and me. Constants and variables. Yeah, boy. Elizabeth no es tal cual una little sister. Pero la idea detrás de la conexión entre Songbird y ella. Bastante. ¿Cómo llamarlo? Parecida. Constantes y variables. Okay. Imprinting studies. Oh, un gorila. What is all this? Imprinting. That's a wire mother. If you separate a gorilla from its real mother. It will imprint on almost anything. Even that. Why would Fink care about that? Songbird. He wanted him to imprint on me. Well, if I recall, that was a problem he solved. Sí, pero ¿cómo? Pobre gorila, al menos ya está muerta, ya no está sufriendo. Pero todavía no sabemos cómo hizo que Songbird se apegara a Elizabeth. Oh, but we will. Don't you fret. Es cuestión de encontrar el lugar correcto. ¿Qué es eso? ¿Un perro? ¡Es un doggy! ¡Doggy! Hermanos, el güey también ya está muerto. Fink, you piece of shit. No recuerdo cómo se murió, pero merecía morir. What's that? It's a skeletal formula for oxytocin. That's the chemical that bonds mothers to children, women to men, and songbirds to little girls. Apparently not. Fink dismissed it as an unsuitable vector. Because he was a little bitch. La verga. These poor things. Fink couldn't get them to imprint, so I left them to die. ¿Por qué, doggies? I will avenge you. Eventually. Imprinting failed. I can't be right. Clearly, they formed a connection between Songbird and me. How? Oh. I was so young. I always remember him just being there. Oh. Hey.
Entonces, ¿qué se supone que es Songbird? ¿Un gigante? There must be a prototype or something. Is it a human? Does it matter? It matters to me, I just made that question. Una moneda, nomás porque no quería dejarla ahí tirada. Más papeles. Tried hypnotherapy. On the songbird. How'd that go? About as well as you'd expect. And prevent. Okay, tarde o temprano voy a encontrar la manera en la que hicieron que Songbird se apegara a Elizabeth. Oh, hablando de... They're thinking, I don't know, that something would happen, but he just lay there, moaning. I couldn't just... The lion with the thorn in its paw. So much for science. I should have just left him there to die. I should have just... I will never escape it. Exploited, exploiting me, Comstock, you, Sally. It's like a wheel of blood spinning round and round. No importa cuántas realidades visites, Elizabeth, siempre va a haber algo así. ¿Y esa pieza de cabello? ¿De quién creen que es? Well, this must be the genetic sample Su Chong wanted. He sent you all the way back here for a sample of your own hair. He doesn't know I was once the child that imprinted on Songbird. But to him, all the answers lie in DNA. Men like Su Chong mistake an ounce of empathy for a pound of science. Lo que quiere Su Chong es utilizar la muestra que había de Elizabeth como si fuera... Oh, holy shitballs. Quiere encontrar la respuesta en el ADN de cómo el Songbird se apegó a Elizabeth. Él no sabe cómo fue. Por eso quiere la muestra de cabello. Por eso el güey me hizo llegar hasta acá. Jesus. Yo mama. Got him. Fuck off. Too little too close? Fuck off. Oh, esto es de gas. Gas ammo. Ok, tenemos el noisemaker. Tenemos gas ammo. We're gonna make it work. Todos están muy separados. Pero si logro hacer... Critical. Ok, si logro hacer que estos güeyes... ¿Y el otro idiota por qué no se acercó? God damn it, man.
So for the goddamn alarm. Oh no, el otro pendejo sí se acercó, creo, parece. Well, something. Vamos a matar gente. How about that? Otro güey está lejos, aquel pendejo está ahí atrás. ¿Qué hay por aquí? Me imagino que este es un lugar para poder esconderme. Oh, well. Correr en tacones hace ruido, gente. Never forget. Hello. Pero traía casco. Heh, little bitch. Pero de otro critical creo que sí lo mato. Critical. O sea, headshot. Hello. How you doing, sir? Very fucking useful. Huh? Bueno, fueron los dos. No me voy a quejar. Cumplió su cometido. Y nosotros nos vamos de aquí. Screw you guys. I'm going home. Yeah, right. De aquí vengo. Vidrio roto. No. ¿Dónde chingados llegué? Ah, por acá. No, mi torreta. You bitches. Qué zorras. Menos esta puerta está abierta. Oh, y así es como llegas aquí. Voxophone. It has occurred to me that this breakthrough regarding the songbird casts my arrangement with the Oriental Doctor in a new light. What more could be gained by this continued partnership? What secrets that I could not answer for myself? Su Chong can only offer table scraps, and Jeremiah Fink has richer meat in mind. What you got there? And I'm just grabbing anything that looks halfway there. Over here! Shake a leg! Since when did you become Lord and Master? Ha ha! Be useful. You're next, you hear me? What if I don't hear you? Oh, tres, cuatro, fueron cuatro. Ah, no, si fueron cuatro, es un nuevo récord personal. I can't hide forever. I can try though. Critical. Oh, el fuego, la sangre en la pared. Bonito toque. Quedan cuatro güeyes. Cinco. Dos, tres, cuatro, cinco. All right. Tres usos de possession.
Esos fueron 5, mamón. Ni Batman se carga tantos pinches enemigos de un solo... con una sola trampa. Good lord. Nice. Soy orgulloso de eso, tengo que admitirlo. Aunque tenga que decirlo yo mismo, I did good. Alrighty. Bueno, supongo que con esa... muestra. Maestra. De colocación de trampas, voy a terminar el video. Entonces, en el próximo video le vamos a jugar Bioshock Infinite. Creo que ya voy a regresar a... sí, ya voy a estar regresando a Rapture. Entonces, por lo pronto, como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer, espero que les haya gustado. Y nos vemos. Daisy really even had a choice. What do you mean? Right about now, I'm planning a pair of scissors in her back to protect a child she was never going to harm. She chose to die for her revolution. What about me? Well, you killed her. For all the endless worlds, all the infinite possibilities. Did I ever even have a choice? Booker thought he did. Look where it got us. Right back where we started. Bueno, no importa cuántos poderes tengas. Universes. And yet we end up just going down the same paths. Now I'll take your meaning. My father sold me to settle a mine. Comstock locked me up in the tower. And I sold Sally for what? Revenge to prove a point? And yet, here you are, settling the debt. And say we find her. The old past their damage to the young. Isn't it too late for her now? Well, I'd say that's up to her to decide. Just as coming back here was up to you. Sure, brothers, all children. Little girls with gold growing in their bellies. I'm not gonna break any cycle. If I'm lucky, maybe I can dent it. Just a little. Es lo único que se necesita, Elizabeth. Si puedes dañar el círculo, alguien llegará a atacar la misma parte dañada. Un poco de spoiler para ustedes que todavía no conocen la historia completa. Pero Jack es quien va a tomar el... ¿cómo se llama? Easy. Quien va a terminar de romper el círculo. Como era de esperarse. Pero ahora sí. Como siempre, gracias por ver el video. Yo soy Random Mexican Gamer. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Oh, miren, un handyman. ¿Quién creen que lo mató? Exacto. Y si no dijeron nada, pues igual, exacto. See ya. Watch the sunrise from a tropic isle. Just remember, darling lover.